Benvinguts a les converses en cultura i evolució. Jo sóc Carles Salazar i us parlo des de la ciutat de Lleida, del Segrià. Hola, jo sóc Elena Carrillo i estic connectada des de Calins, el Baix Maestrat de la província de Castelló. Jo sóc Georgina Prats i també em trobo a Lleida, a la comarca del Segrià. Us explico una mica què és aquestes converses en cultura i evolució. Això són les converses que organitza un grup de treball de l'Institut Català d'Antropologia, que es diu també Cultura i Evolució. Aquest grup de treball som un grup d'antropòlegs i arqueòlegs, antropòlegues i arqueòlegues. Hola, Òscar, te sents? Sí, perfecto. Ah. Bueno, presenta't perquè abans no, se t'ha desconnectat. Mi nombre es Óscar Anand Aladero y hablo desde Barcelona Ciudad. Perfecte. Bé, com us deia, el nostre grup som un grup d'antropòlegs, antropòlogues, arqueòlegs i arqueòlegues que estàvem una mica descontents amb la manera com les nostres disciplines tracten la relació entre la teoria darwiniana de l'evolució i l'estudi de la cultura i una mica per compensar això que veiem com una mancança, doncs vam organitzar aquest grup i també hem organitzat aquestes converses. Bé, avui la nostra convidada és la professora Karen Hardy. Karen Hardy és arqueòloga i és investigadora i crea del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Hola, Karen, bienvenida. Hola. Hola, muchas gracias. Karen, ¿podrías presentarte un poco, decirnos quién eres y un poco cuáles son tus líneas de investigación? Sí, claro. Entonces, como acabas de decir, yo soy profesora ICREA, llegué a Barcelona en 2008 y soy profesora aliada a la Universidad Autónoma del Departamento de Prehistoria. Mi línea de investigación, bueno, de lo que vamos a hablar ahora, se trata del uso de las plantas en tiempos, digamos, en el tiempo de la evolución humana, sobre todo en el Paleolítico. Algo que es bastante difícil porque hay muy poca evidencia. Entonces, utilizo diferentes maneras, sobre todo he desarrollado el uso de la sacada de información de cálculo dental de homínides. Y a partir de ahí, pues he podido tener unos resultados buenos sobre las primeras evidencias de la medicina, uso de plantas medicinales, uso de plantas de carbohidratos y cosas por el estilo. Y empecé pues mi línea realmente empezó, que esto podría ser interesante para vosotros, porque me invitaron a estudiar una colección etnográfico moderno de lítica de Papua Nueva Guinea. Y fue un antropólogo de la Universidad de Durham que se llama Paul Sillitoe y me invitó a estudiar esto desde el punto de vista de arqueología. Y entonces él estaba buscando, yo creo que él estaba pensando que yo trabajaba en la tecnología de la lítica y todo esto. Pero lo que yo descubrí haciendo ese trabajo y algo que me fascinaba completamente era que prácticamente toda la lítica, todas las sutiles que yo estaba estudiando habían sido usados para preparar plantas, materiales de planta para luego hacer cosas, ropa, cosas materiales hechas por planta. Entonces, la lítica realmente iba muy detrás del proceso. Y obviamente, en el mundo prehistórico, lo que se encuentra sobre todo es lítica. Entonces, esto me ha fascinado desde entonces. Y esto fue en los años 90. Bueno, ahí voy. Bien, muchas gracias. Y entonces, desde el punto de vista de tu perspectiva, de la perspectiva de la investigación que tú has llevado a cabo, ¿cómo ves tú la relación entre la teoría evolucionista darwiniana y el estudio de la cultura? ¿Es relevante para ti a la teoría de la evolución o en qué sentido es relevante, si lo ves?
Pues mira, no es algo de lo cual pienso mucho, la verdad, porque soy así científico empírico y yo busco evidencias empíricas. Sin embargo, estoy muy consciente del hecho de que importante es la cultura en la evolución, sobre todo porque es obviamente hay genes y muchas otras cosas involucrados, pero cambios culturales son muy importantes, sobre todo por su rapidez y su flexibilidad. Y en relación a, por ejemplo, la genética, que es lentísimo, y una vez que está cambiado, pues no se puede recambiar, ¿no? Hablamos de miles de años. En cambio, cambios culturales se puede ver, bueno, lo vivimos ahora, pues se puede ver realmente en términos cortísimos. Y quería dar un ejemplo de algo que llama mucho la atención desde mi punto de vista. Es un buen ejemplo de cómo un cambio cultural ha tenido influencia muy importante en la evolución humana, y es la facilidad, la tecnología de enmangamiento. Y entonces, primero hay que tener el proceso mental de entender que hay que juntar una cosa con otra cosa para hacer una tercera cosa. Y luego hay que tener materiales correctos para luego juntar estas dos cosas. Y entonces las dos cosas que hemos encontrado en tiempos muy antiguos son las fibras vegetales y también el pegamento, sobre todo el bitumen. Y luego durante los neandertales hay bastante evidencia de la brea de corteza de abedul, que es otra vez un proceso extremadamente complicado y complejo. Entonces es un pequeño ejemplo, y obviamente una vez que tienes útiles así más complicados, entonces cambia lo que se puede recoger al nivel de la dieta y todo esto. Entonces ahí va, y entonces va, es un proceso que desarrolla a partir de ahí. Bueno, yo aprovecho, voy a hacerle otra pregunta a Karen. En primer lugar, también agradecerle que haya dedicado este tiempo, ¿no?, a responder nuestras dudas que hemos estado planteando durante estos días. La pregunta que yo le quería hacer a Karen, ¿no?, un poco en relación a lo que ya ha preguntado Carles y que nos has empezado a introducir, es en concreto cómo definimos al ser humano, ¿no? Porque sí que es cierto que desde nuestra tradición o desde la antropología, imagino que también la arqueología, esta perspectiva tan antropocentrista de que el ser humano es algo muy diferente, ¿no?, del resto de los animales, que la cultura es algo exclusivamente humano, y estamos viendo pues que quizás hay otros animales o primates que también hacen uso de algunas plantas, ¿no?, que el lenguaje no es exclusivamente humano, que la cultura más material tampoco quizás es únicamente humana, ¿no?, que hay otros animales que también tienen sus propias herramientas o sus propias técnicas, aunque no sean en este nivel más acumulativo que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo podríamos describir al ser humano? ¿Y qué podríamos incluir en esta categoría de ser humano? ¿Los neandertales, por ejemplo, también serían seres humanos, por mucho que ahora ya no existan? Bueno, los neandertales definitivamente están en la línea, y somos todos tenemos un pequeño trozo de neandertal, en donde sí que son seres humanos. Pero, pues, ¿cómo se puede definir a un humano? Bueno, es muy difícil, porque cada vez que descubrimos algo, entonces luego van y los de los que estudian los primates también lo descubren. Entonces el uso de los útiles y el uso de medicinas y todo esto. Entonces he pensado bastante en esto, y yo diría, yo tengo tres diferentes maneras de definirlo yo. No es algo que trabajo, pero pensándolo bien. Uno es que cuando descubrí este primer uso de medicinas en los neandertales en 2012, fue un gran éxito y muy sorprendente. Y luego me puse a investigar y terminé trabajando con un especialista del uso de automedicación en los primates altos. Entonces, y él y yo hemos trabajado juntos, y a partir de ahí he descubierto que realmente todos los animales, hasta los insectos, se automedican
practican. Entonces, no tiene nada que ver con, es en especial de la humanidad en absoluto, y en realidad demuestra la sorpresa que se ha tenido el mundo en que las neandertales usaron plantas medicinales. Demuestra un error realmente en cómo vemos el pasado distante, porque nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista y es casi como una línea yendo hacia abajo cuando se trata de los homínidos de antes. En cambio, yo ahora he cambiado completamente mi vuelta de ver las cosas y yo veo que lo que estamos haciendo, lo que ha pasado es que hemos perdido tanto como hemos ganado en este desarrollo del ser humano. Pero respondiendo a esta pregunta específica, entonces las medicinas no, porque es una cosa universal entre los animales. Entonces, yendo un poquito más allá, se podría decir, desde mi punto de vista de trabajo de plantas, por ejemplo, el uso de venenos, el saber usar venenos, porque el uso de veneno es muchísimo más complicado de lo que se sabe, porque hay que saber qué no comer. Y eso es lo más importante cuando comes plantas. Y entonces, todos los animales comen plantas, todos los animales utilizan, se automedican, pero nosotros somos los únicos que aplican el veneno en nuestro beneficio para envenenar. Porque veneno y medicina son muchas veces la misma cosa y es simplemente las proporciones que diferencian, pero utilizamos positivamente el veneno. Y la otra cosa que nosotros utilizamos, los animales también, pero no conscientemente quizás, es el uso de propiedades psicotrópicos para cuestiones, para llegar a alucinar, ¿no? Para poder llegar a alucinar, los alucinogénicos, hecho a propósito, porque también los animales lo hacen. Y la otra cosa es lo que acabo de hablar, es el uso de la tecnología compleja, o sea, el uso de más, no usando una pieza o un palo o una cosa así, sino modificando esto, añadiendo esto, torciendo fibras y cosas así. También yo creo que los seres humanos somos los únicos que hacen eso. Y la última cosa es creencia, la religión, el chamanismo. No creo que ningún animal tiene un sistema de creencias. No sé si esto es lo que habías preguntado, pero es a partir de mi trabajo, como lo veo yo. Porque sí, era eso, perfecto, gracias. Supongo que lo que pasa es que cuando más, más atrás en el tiempo, más difícil es la identificación de características. Totalmente. Únicas, ¿no? Es una cosa que nos planteamos mucho los antropólogos, decimos, bueno, nuestro objetivo es estudiar al ser humano, podemos identificar claramente lo que es la especie humana, ahora, ¿no? El tiempo no se tenía muy claro, ¿no? Lo que era la especie humana, ahora más o menos lo tenemos, pero a medida que te vas yendo hacia atrás, como ha dicho Elena, ¿no? Neandertales, los vamos a considerar humanos, bueno, parece que es obvio que sí que pueden ser humanos, pero luego vas más atrás, como Habilis, Australopithecus, el Australopithecus quizás está más cerca ya del chimpancé que del ser humano. Entonces, se hace muy difícil, ¿no? Llega un momento en que sé que las especies es como si se fundieran, ¿no? Y pues, esto es una perspectiva que la tenemos nosotros cuando vemos esta perspectiva tan grande, pero en cualquier momento específico de la historia las especies siempre han sido diferentes unas de las demás. Parece a mí, vamos, no sé. Ya, perdón, he perdido eso. Sí, claro, es que es complicado porque vosotros estudiáis los seres humanos de hoy, como decía, el comportamiento y todo esto. Y luego los que estudian los primates tienen los primates de hoy. Y nosotros estamos en medio. Pero el problema es que tenemos este enorme hueco, que este hueco dura millones de años y pasa todo por la evolución humana. Y tenemos unos trocitos de cosas, ¿no? Una cantidad de cosas
más pequeñas de lo que podemos imaginar. Y a partir de ahí, entonces, tenemos que intentar entender qué es lo que pasa. Y obviamente, el hueco es absolutamente enorme. Entonces, por eso yo personalmente me interesa mucho el trabajo de los que estudian el comportamiento de los primates, justamente, y también la etnografía, porque no hay manera de acercarse más, y también para intentar entender las cosas que encontramos, no desde el punto de vista de yo, un ser humano moderno occidental, sino yendo un poco más allá que esto. Y es la única manera es difícil, es muy difícil porque hay muy poca evidencia. Y la evidencia es siempre se tiene que interpretar, y lo que uno intenta hacer es interpretarlo de la mejor manera y no imponer nuestras ideas de hoy, de cómo somos hoy. Por ejemplo, todo esto lo que acabo de decir, de que sorprendemos que los neandertales podían usar plantas medicinales. No, al contrario, nosotros debemos de estar sorprendidos que no lo podemos hacer, porque a mí me dicen, ve a buscar una cosa, una planta medicinal que te cura el cáncer, y no voy a poder hacerlo. Un neandertal probablemente lo podía haber hecho. Hemos perdido tanto que hemos ganado. Y es un punto de vista un poco torcido, un poco diferente de cómo se ve mucho, cómo se interpreta mucho las cosas. Es mi cosa, es una cosa que yo promuevo mucho porque me parece que es muy importante, pero es un punto de vista un poco diferente. Pero porque decías que las evidencias se deben interpretar, ¿no? Que al final, claro, está la evidencia, pero tú le tienes como contextualizarla. Si no recuerdo mal, había un artículo tuyo que hablaba del hecho de que de los restos que se encontraron de ciertas plantas medicinales en los neandertales, en el registro fósil, que claro, la explicación era que ellos eran plenamente conscientes de que eran unas plantas con un uso determinado, porque el sabor realmente no es un sabor agradable, no es una planta que se consume habitualmente. Entonces, claro, es triste e interesante a la vez que pensemos que, ostras, increíble, eran capaces de tener esta capacidad de saber entender su entorno, usar los recursos, y es quizás el problema también en la antropología cultural, ¿no? Que a veces también interpretamos pues según nuestro propio bagaje o según nuestras propias creencias, y a veces pues puede ser difícil interpretar, ¿no? Al final, que a veces es un poco difícil, ¿no? También sobre todo en la paleoantropología, ¿no? En estudios de evolución, que claro, el registro fósil es limitado, desgraciadamente es limitado, y a veces con solo unas piezas dentales ya se puede saber mucho, pero evidentemente está muy condicionado a lo que se encuentre. Y que al final, pues eso, ¿no? Se debe interpretar, imagino, y con las evidencias intentar construir todo el mundo que tenían pues estas personas, estas diferentes especies. Sí, mira, y bueno, justo la cuestión de las plantas medicinales, me parece muy interesante esto, porque es que cubre muchas diferentes, cubre todo realmente. Y entonces, para poder decir que eran medicinales, yo investigué mucho todas las diferentes posibilidades que podían haber hecho y podía haber sido. Y entonces, no solamente al nivel de alimentación y el sabor y todo esto, pero también el uso de ese tipo de planta por los chimpancés y todo esto. Y entonces realmente me di cuenta de que no hay, la única evidencia que había de escoger plantas no alimenticios, por ejemplo, eran por medicina, este tipo de planta. No hay contexto para escoger algo para el sabor, ni por el gusto, ni nada. Claro que esto obviamente habrá y hay, y no lo hemos encontrado, pero tenía yo que dar alguna explicación de por qué, y esto era por el gran contexto el uso por los, eran gorilas y chimpancés justamente que he estudiado. Pero es, o sea, al final la interpretación viene a qué bien es el investigador y qué detallado quiere estudiarlo. Oscar, ¿no? ¿Pots preguntar alguna cosa? Sí, si me das la palabra, gracias. Vale, buenas tardes, Karen, y es un placer tenerte en esta sesión. Gracias por aceptar nuestra invitación. Mi pregunta iba dirigida en el tema, la cuestión que, bueno, Levi Strauss expone en su obra El totemismo en la actualidad,
que la ritualización de las relaciones sociales entre humanos y no humanos no siempre supone la existencia de un totemismo. Entonces, en el proyecto Animals Make Identities, en el que actualmente participas, puedes interpretar en esos momentos avanzar un posible o tener la sospecha de un posible culto totémico. Y también la segunda pregunta sería en qué manera se generan o de qué manera se generan las identidades que dan título al proyecto. ¿Nos puedes avanzar datos preliminares que configuren un poco la especificidad para estos grupos estudiados de cazadores recolectores del noreste europeo que son vuestro objeto de estudio? Por favor, gracias. No creo que voy a poder ayudar mucho en esta o contestar esta pregunta. Acabo de estar en Finlandia, estuve en Finlandia en enero, pero mi parte del proyecto es muy específico y estoy trabajando sobre la recolecta de evidencia de enfermedades y alimentación a través del cálculo dental. No hago nada más esto. En segundo, pero estaba claro, por supuesto, con la gente del proyecto y todo, pero creo que ya es demasiado temprano para eso. El proyecto es apenas arrancando, se ha tenido que parar por la cuestión de COVID y todo esto, y no, las primeras publicaciones ya están saliendo, pero son muy empíricos. Yo creo que tendrás que esperar hasta más allá en el proyecto para poder preguntar esto, porque no hemos ni hablado de esto, simplemente no cabe dentro del proyecto en este momento en donde está ahora este tipo de preguntas. Seguramente habrá, pero si miras a las publicaciones de Cristina Manarbar sobre el proyecto, ahí es donde está ahora. Y no hay más información que tengo que parar esto. No, así que no, lo siento mucho, pero simplemente no tengo esa información. Carlos, pues sí puedo ahora hacer una pregunta. Muchas gracias, Karen. Antes has hablado de etnografía y a mí como arqueóloga me interesa muchísimo. En algunos proyectos de investigación que he participado, hemos intentado añadir esta perspectiva de estudio o esta aproximación, ¿no? Conjugar la arqueología con la etnografía y llevamos a cabo este mix, ¿no? Esta etnoarqueología. Y me preguntaba, a partir de tu experiencia y de tu trabajo, ¿cómo entiendes la etnoarqueología o la etnobotánica como marco metodológico para los estudios arqueológicos, ¿no? Como Okay, so etnoarqueología y etnobotánica, hay dos, digamos que puedo contestar de manera diferente. La etnobotánica quizás es más fácil porque son resultados empíricos y se puede ir y se puede ver qué se está usando, cómo se está usando y recoger datos así empíricos muy claros y ver cómo se usan las plantas y así por el estilo. Y yo creo que eso está bastante, muy bien, muy súper bien en hacer y bastante claro. La etnoarqueología es un poquito más complicado porque hay que tener mucho en cuenta, es como decía antes, la perspectiva de uno, ¿no? Que es de un ser humano occidental moderno. Entonces, hay que cuidar mucho en no sobreinterpretar, hay que cuidar mucho en no utilizar los datos etnográficos como analogía del pasado en absoluto. Lo que yo acabo de terminar un proyecto en Senegal y también he trabajado con mujeres en el centro de Australia, y lo que yo he encontrado que es la cosa más útil, realmente la cosa más útil y que me ha realmente cambiado mi manera de ver las cosas, es simplemente estar abierto a que haya otras maneras de ver las cosas. Y esto realmente es un gran cambio.
limpiar la cabeza completamente de cómo uno ve las cosas y abrirlo a que hay otros motivos, otras cosas que uno ve importante, otras razones por hacer las cosas. Entonces, yo diría, a mí me gusta mucho la etnoarqueología y lo utilizo, pero con muchísimo cuidado. Quizás no sé si tienes algún ejemplo más específico, por ejemplo, en qué estás hablando. Ah, sí, no, solo te lo preguntaba porque creo, como tú bien has dicho, que a mí me gusta mucho hoy, como arqueóloga que se dedica a la prehistoria, creo que a la etnografía y o los estudios etnográficos o vincular, a mí me da muchas herramientas, creo. Estoy de acuerdo contigo que se tiene que tener mucho en cuenta nuestra perspectiva, nuestra visión al momento de analizar los datos, ¿no? O de sacar nuestras conclusiones. Pero estuvimos llevando a cabo un proyecto en Tunisia, en Túnez, y era de prácticas agrícolas y ganaderas. Y fue muy interesante la perspectiva etnográfica que nosotros tuvimos ahí. Analizamos las prácticas tecnológicas en relación a la cerámica, las prácticas ganaderas, la construcción de silos de almacenaje, donde almacenaban el cereal, la molienda. Y entonces hicimos, si se puede decir, una comparación con las prácticas arqueológicas, ¿no? Con nuestros datos arqueológicos de nuestros yacimientos de aquí en algunos de Cataluña. Y los estudios que llevamos a cabo ahí nos daban otra visión o nos planteaban aún más preguntas de las que teníamos, ¿no? Y es, creo, desde mi punto de vista, que es una herramienta útil. No, yo estoy de acuerdo. En este caso me parece fantástico también, porque entonces tú puedes ir a tus yacimientos y te dará mucha información para poder ver y cómo se interpretan y todo lo que encuentras en tus yacimientos, quizás. Pero estoy totalmente de acuerdo. Al nivel de la tecnología y todo esto es extremadamente útil y contribuye muchísimo, sí. Qué bien suena tu proyecto. Gracias. Y acabó. Creo que, y en relación a alguna pregunta que teníamos, a través de la cultura material y el proceso tecnológico, ¿no? ¿Cómo construían eso que hablabas antes del utilaje lítico, ¿no? A veces un proceso tan sencillo pero tan complejo a la vez, que o el uso de, en nuestro caso, ¿no? En las prácticas agrícolas, el uso de un tipo de molino o no de vaivén de a mano a cuando pasan a un molino rotativo, este cambio tecnológico revoluciona. Hay una revolución cultural, económica en todos los sentidos, y es un cambio muy singular, muy puntual en la prehistoria. Dices, ¿qué cambia? ¿Qué pasa? Claro, y la implicación, pues estás aprendiendo de la implicación de todo esto. Entonces, la implicación social y cultural y todo esto de algo que simplemente aparece. Sí, entiendo perfectamente. Está muy bien, sí. Yo creo que habría que hacer más de esto. Y hay muchas personas que nunca han ido al campo a ver cómo viven gente de diferentes maneras. Y me parece que siempre es muy útil esto, porque te das cuenta de que hay muchas otras cosas y maneras de ver las cosas y maneras de hacer las cosas que te ayudan muchísimo. Sí, parece muy bien. Yendo un poco con esta comparación, ¿no?, entre sociedades del presente y sociedades del pasado, que en antropología siempre ha sido muy controvertido, ¿no? Es decir, ¿qué podemos aprender de las sociedades del pasado que nos informa sobre
sobre el presente y al revés, ¿no? Hay una cosa que a mí me hace pensar bastante, que es esa disciplina que empezó a nacer a finales de los 80, que se llama psicología evolucionista, ¿no? Evolutionary psychology, que parte de una especie de extrapolación a partir de comportamientos que se observan en el presente, pero que son recurrentes en muchos contextos y en muchas culturas diferentes, y a partir de aquí se identifican que son comportamientos instintivos, pero que responden a presiones selectivas que nuestra especie tuvo en el Pleistoceno, ¿no? Es decir, entre hace 2 millones de años y antes de la revolución neolítica. Y claro, esto es una extrapolación a partir de unos datos que se tienen en el presente, pero que se interpretan a partir de lo que uno se imagina estaba pasando hace, pues, no sé, 1 millón de años o 2 millones de años. Y a mí me parece que en este tipo de extrapolaciones muchas veces falta bastante, investigación histórica, paleoantropológica y arqueológica, ¿no? Es decir, hablamos de que en el Pleistoceno, pues, bueno, los humanos éramos cazadores-recolectores, ¿no? Bandas dispersas de cazadores-recolectores, pero poco más sabemos, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿cómo ves tú estas especulaciones? De decir, bueno, estos comportamientos que ahora vemos en la actualidad, en humanos de la actualidad, responden a presiones selectivas que pasaron hace 2 millones de años en el Pleistoceno. No sé si tú ves esto como muy aberrante o... No, no, al contrario, no, es muy interesante. Lo que pasa es extremadamente complicado y creo que hay muy poca información todavía. Pero yo, al nivel de mi estudio de las plantas, puedo dar un pequeño ejemplo de qué es lo que voy a estar mirando en el futuro y algo que me llama mucho la atención, que es, voy a volver a esto, a las fibras torcidas, porque las fibras torcidas para hacer hilos y cuartas, ¿sabes? Eso es una tecnología extremadamente antigua y absolutamente fundamental, y también es una tecnología que es super time consuming, no sé cómo se dice eso, es que se utiliza el tiempo. Las mujeres en Papua Nueva Guinea pasaron como 80% de su día haciendo, creando fibras y trabajando con fibras. Es extremadamente lento, complicado y laborioso. Y ha cambiado, sobre todo etnográficamente, históricamente, hasta los años 40, hasta la Segunda Guerra Mundial, prácticamente siempre han sido las mujeres que han hecho esto. Entonces, ahora han salido una serie de artículos últimamente sobre los beneficios de trabajar con tejidos. Haciendo tejer o con cuerda, tejiendo, por ejemplo, en especial, y cosiendo y todo esto, que es muy relajante y muy bueno para el bienestar y todo esto. Entonces, yo, desde donde trabajo yo, me parece que eso es algo, bueno, estás realmente tocando esto, pero desde un punto de vista mucho más grande, ¿no? Por ejemplo, los miedos a los leones o todo ese tipo de cosas, pero al nivel de las plantas se puede ver directamente un enlace entre una cosa que ha hecho probablemente mujeres desde hace no se sabe cuánto tiempo, pero decenas de miles y probablemente más, que es algo que da mucho beneficio psicológico hoy, y yo creo que tiene que ver esto con eso. Y la realidad es que yo he intentado varias veces desarrollar este tipo de trabajo, de estudio con psicólogos, y hasta ahora no me han dado el dinero de hacerlo, porque me parece que es algo que es un poco más allá. Pero voy a intentar hacer esto ahora, y bueno,
lo digo a vosotros que no hay que distribuir esta información, pero me acabo de conceder un RC Advanced. Y una de las partes de esto es investigar esto un poco más. La primera vez que puse esa solicitud, justamente puse una gran parte de psicología justamente para investigar toda esta parte y me decían que no. Entonces tuve que suprimir esta parte. Pero ahora ya teniendo esta tabla, voy a poder desarrollar esta parte un poco más. Entonces, desde el punto de vista de plantas y obviamente toda esta cuestión de las plantas y el bienestar de estar con las plantas y todo esto, es algo que voy a poder desarrollar, espero, ahora, a partir de ahora en adelante, pero estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es muy difícil y complicado. Y como es muy experimental, es muy difícil conseguir dinero de hacer cualquier cosa con esto. Y tú has trabajado mucho la cuestión de la, bueno, entre otras cosas, la cuestión de la dieta. Y una de las, no sé, de los mensajes que yo obtengo de la investigación que tú hacías es quizá el no enfatizar tanto la importancia del consumo de carne en la evolución humana y enfatizar más pues el consumo de vegetales, ¿no? Claro, la idea que yo tenía, o quizá la idea dominante, era esta idea de que a partir de un determinado momento, en el proceso de hominización, el consumo de carne se convierte en determinante de muchos procesos claves en el proceso de evolución humana, ¿no? Como el crecimiento del cerebro y la utilización de las grasas animales que proceden del consumo de carne y se enfatizaba mucho esta idea, ¿no? Una de las razones que explica una de las características más relevantes, ¿no?, de la especie humana, que sería la encefalización, habría sido consecuencia de este consumo de carne, ¿no?, que habría empezado, pues no sé, ¿no?, con el Homo habilis o que fuese, ¿no? ¿Cómo ves tú esta idea, ¿no?, de la importancia del consumo de carne a partir de la investigación que tú has hecho? Acabo de publicar un artículo que se llama Reconstructing Neanderthal Diet, The Case for Carbohydrates in the Journal of Human Evolution. Salió hace un par de semanas y justamente hablamos de todo esto. La proteína, el consumo de los animales es extremadamente importante, sobre todo por el DHA, ¿no? El dohexaenoic acid, creo que es así. Es extremadamente importante, sí, por supuesto. Yo he enfatizado mucho la cuestión de los carbohidratos porque no es una cosa ni la otra. Los carbohidratos son igualmente importantes. O sea, muchas veces los investigadores son de una línea u otra línea. Y los que trabajan con animales no toman en cuenta la importancia de las plantas. Y los que trabajan en plantas no toman importancia de los animales. Es una combinación de todo. Y la razón por qué yo he empujado tanto la cuestión de los carbohidratos es que porque ha sido completamente no aceptado. O sea, carnívoros, neandertales, carnívoros y todo esto es simplemente no es cierto. Los neandertales comían mucha carne y seguramente los homo erectus y los de antes también. Pero el enfoque importante de los animales, no sé si te das cuenta, pero durante el estudio de los australopithecus se enfoca mucho en el tipo de planta, si era C3 o C4. Y luego llega el Homo habilis y las primeras evidencias de la carne y cambia completamente la investigación, el enfoque de la investigación, y se olvida de las plantas y se enfoca solamente en la cuestión de las carnes y la proteína y la grasa y todo esto. Y se olvida que también necesitaban plantas. Yo lo que estoy intentando hacer es reequilibrar esto. Entonces, estoy demostrando la importancia. Los carbohidratos son tanto importantes que la proteína. Quizás al nivel de crecimiento del cerebro, esto no habría pasado sin la proteína, pero tampoco habría pasado sin la energía que da los carbohidratos. Entonces, es una mezcla de las dos cosas, que sí que los dos son importantes, no es uno sobre el otro.
porque la energía para hacer trabajar el cerebro en grande, como nos tenemos nosotros y como tenían aún más grande los neandertales, requieren un montón de energía. Y sin esta energía no funciona. Y entonces es una mezcla. Es un reequilibrio que hay que hacer y aceptar que son todos importantes. Pero el consumo animal es obviamente muy importante también. Porque al final, siguiendo con la línea que ha preguntado Carles, imagino que si bien eran ya, por ejemplo, en Neandertal ya serían pues cazadores, ¿no? Y el consumo de carne era más habitual, ya no eran carroñeros, aún así debía ser más fácil consumir vegetales, ¿no? Plantas, carbohidratos, al final, porque imagino que recoger frutos, la parte de la recolección quizás sería mucho más fácil de ejecutar que no el cazar, ¿no? A lo mejor obtener una presa dependería mucho de la temporada del año, de las estaciones, del momento en el que se encuentran los animales, si es hibernación, si no lo es, si está en época ya de cría, ¿no? Entonces, pues claro, evidentemente, pues creo que está muy bien, ¿no? Darle visibilidad también a la cuestión de los carbohidratos, porque al final ambas partes han sido muy importantes para el desarrollo tanto biológico, ya sea la encefalización o también cultural, ¿no? Gracias al consumo de carbohidratos y conocer ciertas plantas, imagino que se han desarrollado otras cuestiones más culturales, ¿no? Entiendo. Yeah, o sea, el ser humano no estaría aquí si no fuera por los carbohidratos. Los carbohidratos son esenciales y se tienen que comer diario y se tienen que comer todo el día. El problema con los carbohidratos de hoy es otra historia que no tiene nada que ver con el consumo esencial de los carbohidratos en el paleolítico hoy. El paleodieta tiene mucho problema, es un error. No es cuestión de comer frutas alguna vez, es cuestión de comer carbohidratos diario y son disponibles en todo medio ambiente, en todo el mundo, en todo el clima. En el verano se puede consumir las semillas de los pastos, por ejemplo, y en el invierno se come los tubérculos, que los tubérculos crecen en el invierno. Entonces, con el conocimiento ecológico que tenían, porque tenían igual que un animal tiene, sabe dónde está su comida cuando lo necesita, y un neandertal estaría exactamente lo mismo. Entonces, comida esencial diario hubiera sido comer carbohidratos. Bueno, diario, porque se puede pasar cortas temporadas sin comer carbohidratos. Y esto siempre lo utilizan los investigadores como mostrando que no es necesario los carbohidratos. Son esenciales. Son esenciales, por ejemplo, en la reproducción. Sin carbohidratos no habrá reproducción. Si no hay reproducción, entonces no hay cazadores neandertales. Entonces, es mucho más importante que simplemente decir, bueno, claro que se podían comer frutos. No, comían diario y como cosa fundamental y esencial las plantas, y luego también iban y podían hacer su caza con la energía que les hacía falta para poder hacer esto. Y también podían reproducir correctamente, porque la falta de carbohidratos tiene implicaciones enormes al nivel de la reproducción. No se hace correctamente. Y entonces no se podría hacer la evolución, o sea, aumentando el cerebro sin la cantidad de energía que se hacía falta para desarrollar esto. Entonces, desde tu punto de vista, tú dirías, por ejemplo, que ahora, vamos, si comparamos la dieta que tenemos, por ejemplo, en las sociedades industrializadas, ¿no? Que siempre se dice que es una dieta, no sé, poco natural. Comemos mucha carne, muchos azúcares, muchos hidratos de carbono, quizás, no sé, ¿no? Pero claro, si lo que comemos ahora no es natural, me pregunto si hay alguna, si desde tu perspectiva podemos hablar de una dieta natural, ¿no? ¿Qué sería una dieta natural? Ya, es que es...
Hay miles y millones de dietas naturales, depende de dónde estés, ¿no? Si vives al lado de la playa, entonces la dieta natural es ir a recoger pesca y cazar pesca y luego comer una mezcla. Es una mezcla. La dieta mediterránea es lo mejor, me parece, ¿no? Según lo que dicen, el problema es mucho en la manera de que se preparen las cosas o se siembran las cosas o se crecen las cosas. Los animales de hoy son domesticados. Así que las grasas saturadas son muy malos, son muy nocivos. En cambio, los animales salvajes no tienen, que comen salvaje todo el tiempo, que no les dan de comer todas estas comidas nocivos, que no son buenos. Entonces cambia la estructura de la grasa, y la grasa saturada de los animales domesticados es muy mala para nosotros. En cambio, un animal del paleolítico, que ha comido únicamente cosas salvajes, no es tan nocivo. Y tanto igual que los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono procesados son malísimos. Sin embargo, un hidrato de carbono recogido de una planta y luego quizás rostizado para deshacer las glándulas de almidón y hacerlo más digestible, entonces es totalmente correcto. Y al nivel de, bueno, eso no es mi trabajo, pero he leído sobre esto, que es tanto la variedad de la dieta, que es lo más importante por nivel sobre todo de la población intestinal, de microbios y cosas así, que es tan importante como lo que uno come. Y si uno no come correctamente, entonces la flora intestinal no es correcta, entonces va hacia mal, a partir de ahí. Pero sí, entonces es el tipo de cosa, y yo creo que es, o sea, si miras el mundo y las cuisines, ¿no?, de hoy en día, 40% del subcontinente de la India es vegetariano, por ejemplo, y les van bien. Hay ciertos cambios genéticos también. Por ejemplo, en el Ártico tienen un cambio genético que les permite comer cantidades muy altas de productos animales. Es un gene que se llama CPT1A, y entonces cambia completamente su manera de digerir las cosas y de conseguir los hidratos de carbono o la energía para el cerebro que se hace falta. Pero hasta ahora hay muy poca evidencia. Seguramente esto se desarrollará más en el futuro, pero hay poca evidencia todavía de este tipo de adaptación genética de un medio ambiente extremo, ¿no? Con lo que haya lo que haya disponible en este medio ambiente. Sería como la tolerancia a la lactosa, ¿no? Por ejemplo, que afecta a determinadas poblaciones. Pues los europeos somos tolerantes a la lactosa porque los antepasados pues tenían, ¿no?, a vacas o lo que fuese, ¿no? Y en cambio otras poblaciones no. Entonces, bueno, eso que decías, ¿no? Lo que es natural para nosotros, comer, beber leche, pues no lo es toma alrededor de 5.000 años desarrollar esta tolerancia a la lactosa. Y hay un trabajo muy importante que está haciendo ahora en Mongolia, porque por una persona que se llama Christina Warren de Harvard, que está estudiando justamente esto, porque los mongoles son los que quizás son los más lactáceos de todo el mundo. Casi toda su dieta se basa en productos de leche, pero ellos no tienen la tolerancia a la lactosa. Y entonces es un conundrum, digamos, que es muy interesante y muy sorprendente. Y entonces lo que Elia está tiene un ERC que está estudiando esto justamente ahora. Pero entonces, Elia está investigando si son los microbios justamente relacionados con todas las diferentes maneras de preparar y fermentar, porque la fermentación, utilizan mucho la fermentación, que tiene que ver con los microbios de fermentación, que obviamente también tendrían nuestros antepasados. Seguramente comían cosas fermentadas a propósito o por error mucho también. Entonces, sí. Nosotros no somos
paleolíticos, ¿no? Y eso es la cosa, ese es el problema fundamental con la paleodieta, por ejemplo. No lo somos, ¿no? Claro. Yeah. Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí, adelante. Vale. Karen, antes has hablado del papel de las mujeres en la elaboración de las figuras torcidas. Entonces, siguiendo un poco con esta mirada de género, me gustaría si puedes aportar alguna evidencia que nos hable de la centralidad de la mujer en la prehistoria, como por ejemplo, si habían mujeres chamanes, en ese sentido, ¿qué evidencias podemos encontrar en la prehistoria del papel de la mujer, un papel con un rol importante, central? Bueno, la única cosa que haya es obviamente otra vez es un sujeto extremadamente complicado y delicado, porque hay que tener muchísimo cuidado de no sobreentender lo que uno se supone que son roles humanos masculinos y femeninos y imponer esto al pasado. Hay un entierro en Israel. Y no recuerdo ahora el nombre, empieza con H, el nombre del yacimiento, que es de una mujer y está rodeado de cuestiones interpretadas como relacionadas a la religión y el chamanismo y todo esto. Y esto se ha interpretado como que podía haber sido una mujer chamán. Es una interpretación. Y obviamente la otra cosa son las mujeres del paleolítico, lo que se llaman los vinos. Hay muchas de estos. Existen por todo, desde Siberia hasta Francia, pues, y no sé si hay en España, creo que no hay en España, pero hay en Francia, y por todo la Eurasia existen estas mujeres. Las gordas del paleolítico. ¿Qué quiere decir? No se sabe. Pero, o sea, hay tantas interpretaciones como vinos. Es extremadamente difícil esto. Porque realmente, a partir de este entierro, que me parece que tiene 12 millones de años en Israel, no hay evidencia directa. Una de las cosas que voy a hacer en mi próximo proyecto es justamente mirar a ver si encontramos evidencias, por ejemplo, de trabajos diferentes a través de lo que encontramos en los cálculos dentales entre hombres y mujeres, por ejemplo. Es que las mujeres tenían fibras vegetales que de trabajar las fibras y los hombres no, o al revés, o lo que sea, pero esto es un trabajo que voy a incluir en mi próximo, bueno, en el próximo proyecto que voy a hacer. Pero aparte de esto, es que simplemente no, porque todo es autointerpretación desde ahora, y eso es muy difícil. Entonces, no hay respuesta. Esto. Justamente me llamaron, pues siempre me llaman las televisiones, ¿no? Y me llamaron hace un par de semanas la BBC que quieren hacer otro programa sobre los neandertales. Y entonces la gran emoción es que ahora ya se está encontrando evidencia de neandertales, mujeres y niños con lo de las plantas. Y yo decía que no, porque no se puede autoimaginar que eran los niños que recolectaban las plantas. Es que no sabemos. Y estaría fantástico poder decir que sí, pero simplemente en este momento no hay evidencia fija de ninguna manera las mujeres con las plantas y los niños con las plantas, por ejemplo, y los hombres con la caza. Es mucho autoimaginación a partir de nuestras perspectivas. Perfecto. Muchas gracias, Karen. Lo siento que no puedo dar mejor respuesta. Bueno, tú has puesto ejemplos de evolución cultural, ¿no? De técnicas que tú puedes observar en el registro arqueológico que cambian en el tiempo y que se mejoran en un sentido u otro, ¿no? Yo me pregunto si la arqueología también puede mostrar ejemplos de degeneración, ¿no? Es decir,
Y yo estaba pensando en un ejemplo de las Tasmanias que escribías. Sí, el caso ese de Tasmania, ¿no? Es decir, que cuando los europeos entran ahí por primera vez, en el siglo XVIII, ven una sociedad, digamos, mucho más simple y más primitiva tecnológicamente que los aborígenes australianos del continente. La sorpresa fue cuando la investigación arqueológica demostró que muchas de esas tecnologías que existen en el continente existían anteriormente. Las maneras también, ¿no? Y entonces la hipótesis que yo había visto, tal explicar esa degeneración, era justamente lo que sucedió en Tasmania cuando se convirtió en una isla, ¿no? Tasmania originariamente era una península, pero hace unos 12.000 años o así subió el nivel del mar y en cuestión de pocas generaciones parece que se convirtió en una isla. Y entonces, claro, aisló la población y porque estaban aislados, eso fue lo que dio lugar a la degeneración, ¿no? Y entonces había esta idea, ¿no? Es decir, la evolución cultural tiene lugar porque hay muchos contactos sociales. Si desaparecen estos contactos sociales por lo que sea, como fue en este caso de Tasmania, las culturas degeneran, ¿no? Entonces se pierden tecnologías que se tenían antes. Yo no sé qué visión tienes tú sobre eso y cuál es la visión que tenéis los arqueólogos sobre esta posibilidad de la degeneración, digamos. Pues la verdad es que no mucho, porque otra vez es extremadamente difícil indagar esto desde punto de vista de arqueología, porque las cosas cambian, ¿no? Por ejemplo, había arte fantástico en el Paleolítico Superior y no hay arte en absoluto que se encuentra en el Mesolítico. Pero esto no se puede decir que es degeneración, porque a lo mejor cambiaron la manera de hacer el arte, ¿no? Podía haber sido que claro, empezaron a pintarse, a autopintar, o podían haber hecho barcos y puesto todas las pinturas en los barcos, o pintado los barcos. Entonces, hay diferencias, pero decir que son ejemplos de degeneración me parece que es difícil de decir esto, porque hay cambios. Y no, es que no sé, realmente no. Lo que yo encuentro es que a partir del Neolítico, cuando empezaban a, lo que se ve clarísimamente es que a partir del Neolítico, cuando empezaban a bueno, tenían ya resuelto la necesidad de hidratos de carbono por la domesticación de las plantas, entonces se perdió una cantidad enorme de conocimiento ecológico al nivel de las plantas, y esto ha sido, y nosotros seguimos en esta línea ahora, por eso, y es casi, prácticamente latitudinal aquí en el norte. De donde soy yo, no tenemos básicamente, o está extinto, por ejemplo, el conocimiento medicinal de las plantas, prácticamente extinto, excepto la nueva onda está intentando recoger esto, pero básicamente tradicionalmente desapareció por completo. En España tenéis todo esto todavía, hasta cierto punto. Pero en Senegal, donde he trabajado durante estos años, todas las plantas tienen múltiples usos y saben curar todo. Entonces, yo creo que es, no sé si sería al nivel social o no, pero definitivamente se puede ver que es al nivel de necesidad. Y no sé, no creo que realmente conteste la pregunta, pero eso es lo que yo veo desde mi trabajo, por lo menos. Claro, que aquí hay un problema conceptual, ¿no? Es decir, ¿cómo ves tú, cómo definimos lo que es degeneración, ¿no? Bueno, esto mismo que claro, tú has dicho, hemos perdido muchos conocimientos, pero claro, a lo mejor son conocimientos que no utilizamos. Ahora se pierden, sí. Esa es degeneración, no es degeneración. Es lo que pasaba en Tasmania, ¿no? Se dijo, muy rápidamente se dijo, bueno, esta cultura está degenerada porque no están en contacto con el resto de los australianos. Pero después vi otras interpretaciones que decían, bueno, es que a lo mejor ya no les resultaba útiles eso. Exacto. Es que hay tanto, no, o sea, es nuestra interpretación que es una degeneración. Claro, claro. No tenían fuego quizás, pero no necesitaban, ¿no? A nosotros esto parece muy inconveniente,
pero quizás es porque nosotros no podemos imaginar no comer comida caliente, pero quizás a ellas no les importaba. Es que no lo sé. Es muy complicado esto. No sé si conocéis el trabajo de Francisco Derico de Cultural Acceptation, que eso a lo mejor os interesaría mucho. Bueno, conozco el concepto, vamos, de acceptation en biología, ¿no? Que se utiliza porque una adaptación en un contexto pues se utiliza con otra función, ¿no? Exacto. Bueno, Francisco Derico escribió un artículo que me parecía muy interesante hace un par de años, que sobre cultural acceptation y también cultural neural reuse, o sea, el reuso. Y utiliza el desarrollo de la escritura como un ejemplo. Y eso podría ser muy interesante porque este también quizás va en la línea de lo que estamos hablando un poco. Pero mira. Estamos llegando casi al final. No sé si tenéis alguna otra pregunta que queráis hacer o... comentario. ¿No? Bueno, pues muchas gracias, Karen. Ha sido, creo que, una conversación para nosotros. Hemos aprendido mucho y te agradecemos muchísimo que hayas compartido tu tiempo con nosotros. No, pues gracias por la invitación, que ha sido muy interesante para mí también. Gracias. Ya, yeah. Bien. Okay. Okay. Adiós. Adiós, que te vaya bien, Carmen. Gracias, igualmente.